Hey, hola, ¿qué tal amigos, seguidores de nuestro canal? Me presento, mi nombre es Fernando. Pues el día de hoy, mis amigos, miren lo que tenemos aquí, pues un poquito de sal, limones. Y lo que hay aquí dentro de esta botella es un poco de mezcal. Un poco de mezcal, dizque para curar penas, pero pues déjenme decirles que el día de hoy yo no les voy a platicar de eso, no vamos a curar penas el día de hoy, no vamos a utilizar esto, solamente vamos a utilizar el simple mezcal. Quiero platicar un poquito sobre el mezcal, buscando, preguntando sobre los remedios o las cosas típicas con las que podemos utilizar el mezcal. Pues estuvimos sabiendo que además de que el mezcal sirve para curar penas, sirve para muchísimas cosas más. Sirve para curar muchas enfermedades. Ojo, curar enfermedades. Pero obviamente el mezcal se toma con medida. Siempre se debe de tomar con medida. Por ejemplo, para aquellas personas que en estos tiempos de frío sufren de la gripe o de la tos, con un simple traguito, sorbo pequeño en la mañana o en la tarde o en la noche, te puede ayudar a para limpiar un poco tu garganta y despejar un poco lo que es tus vías respiratorias. Solamente un poco. Otro tipo de remedios con el que también se puede utilizar es para lo que es los parásitos intestinales. Aquellas personas que tienen ese tipo de problema. Tomar un sorbo de mezcal por las mañanas es muy efectivo para curar ese tipo de enfermedades. En algunos casos el mezcal es utilizado para curar lo que es la presión, pero para ello también debes de tener en cuenta que es en su momento dado. Si tú sufres de presión, si tú no tienes esos problemas, pues no te sirve de nada, mi amigo. Así que si tienes presión y quieres curarte, pues puedes tomar un sorbo de mezcal. Este mezcal que tenemos aquí es un mezcal traído de la parte alta de la Sierra de Juchitlán del Progreso, por la Sierra de Chilacayote, donde hay vinajas, donde están preparando el mezcal. Existe el mezcal de primera, que es un mezcal suave. El mezcal de segunda, que contiene un poquito más de alcohol y está un poquito más fuerte. Y el mezcal de tercera, que naturalmente es el mezcal más fuerte, el mezcal más amargo que podemos conocer. Pero aún así la gente lo compra para remedios o para utilizarlo en la vida cotidiana. El mezcal también es bueno combinado con muchas otras especias. Por ejemplo, si tú combinas el mezcal con la miel, puedes hacer un jarabe demasiado perfecto para lo que es la tos seca o la tos con flema. Te puede ayudar en mucho. Miren, voy a echarle un poco aquí para que vean que sí es mezcal. A ver si no lo tiramos. Con eso. Bueno, le eché bastante. Pero cierta cantidad con cierto contenido de miel puede ser muy bueno para curar lo que es la tos seca o la tos con flema. Y aparte, buscando también el mezcal con muchísimos remedios más te pueda servir mucho. Y además, si no tienes a la mano en dado caso algún problema que llegues a cortar o llegues a tener un accidente, el mezcal te puede servir como esterilizante. Es como un tipo de alcohol, pero pues el mezcal también sirve para sanar heridas y todo eso. Así que si tienes a la mano el alcohol, no dudes en usarlo porque también es un material esterilizante que te puede ayudar mucho en la vida cotidiana. Yo los dejo con este video y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.